can see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out to pretend you got a peep show. Another stinting, I'm just another kid. I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente AutoExecutis, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y el mercado sigue generando novedades, en este caso en el segmento de la alta performance, porque Ford Argentina anunció la llegada del nuevo Mustang. Estuvimos en su presentación que se realizó en Martínez, así dialogamos con Guillermo Mezquida, responsable de producto del Mustang. Él nos cuenta todo acerca de este nuevo producto. La verdad que para nosotros hoy es un día magnífico porque estamos presentando el nuevo Mustang y además festejando el tercer aniversario de Mustang en la Argentina. Como ustedes saben, hace 3 años que estamos en la Argentina, desde el lanzamiento de 2016, y desde ese entonces somos líderes indiscutibles en el segmento, con más de 300 unidades ya vendidas. Pasando a los cambios principales que presenta este nuevo Mustang respecto al anterior, voy a ir nombrándote de acuerdo a los diferentes pilares o grupos donde podemos agrupar estas diferencias. En lo que respecta a la performance, este nuevo Mustang presenta mejoras sustanciales en lo que respecta a la motorización. Seguimos manteniendo un motor V8 de 5 litros, pero gracias a sus mejoras en su puesta a punto, en un aumento leve en la cilindrada, cambios en el sistema de inyección, pasamos de un sistema de inyección indirecta a un sistema de inyección directa e indirecta de combustible. Gracias a todos estos ajustes, hemos aumentado la potencia de este motor desde 421 caballos a 466 caballos, y el régimen de vueltas que lo entrega es a 500 revoluciones más, en este caso a 7000 revoluciones. El torque también ha aumentado de manera sustancial. Hemos pasado de un motor que entregaba 530 Nm de torque a 569 Nm de torque. Esta motorización, acompañada a una transmisión que ahora es de 10 velocidades, antes era de 6, realmente ofrece prestaciones inigualables, mejora la elasticidad del vehículo o de este nuevo Mustang, baja el consumo y obviamente mejora también la aceleración. Bueno, vamos al equipamiento en líneas generales. En lo que respecta a la tecnología, este vehículo ahora incorpora control de crucero adaptativo. También dispone en su interior de un tablero principal, si así lo podemos decir, un tablero de instrumento completamente digital y personalizable. También tiene un sistema de audio Banjo-Lufthusen de 12 parlantes, que la verdad suena muy bien. Y en términos de seguridad, realmente el auto está muy bien equipado en lo que respecta a la seguridad activa y pasiva. En lo que respecta a la seguridad activa, ahora contamos con, si bien lo dije en la parte de tecnología, con control de crucero adaptativo, también cuenta con sistema de mantenimiento de carril, detector de fatiga, también cuenta con asistente de precolisión con detección de peatones, presenta frenos Brembo y discos ventilados en las 4 ruedas, realmente la potencia de frenado de este vehículo es excepcional. Dispone de 8 airbags, 2 frontales, tanto para conductor acompañante y de rodilla para ambos, también airbags laterales y de cortina. Con lo cual realmente la seguridad de este vehículo es formidable y el paquete tecnológico también. ¿Precio? Bueno, el precio de lanzamiento y precio exclusivo es de $80.000 y a partir de mañana ya comienza la preventa. Seguimos en AutoExecutis y aprovechando la presentación del nuevo Mustang en Argentina, vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista que le hiciéramos al presidente de Ford Argentina, Gabriel López, durante la presentación de la nueva Ranger Raptor en Córdoba. Vamos a escuchar esta parte muy interesante donde López nos explica acerca de lo que está pasando con la industria automotriz y, por supuesto, la actualidad del óvalo. ¿Cuándo fuiste director comercial de Ford, te acordás? Desde el 2001 hasta el 2006.
Bueno, digo esto porque en esa época hubo un hecho histórico que quiero recordarlo. Fuiste el director comercial de la marca cuando Ranger fue líder del mercado, ¿eh? La número uno fue realmente. ¿Cómo ves hoy la posibilidad de ir creciendo en este mercado hoy muy competitivo y transformarse también en una líder como lo es hoy? Bueno, nosotros vamos a continuar creciendo. Tenemos un plan para hacerlo. Estamos ajustando nuestra capacidad comercial, nuestra capacidad de servicio para eso. Por supuesto, nuestra capacidad industrial, los planes de calidad y los planes de eficiencia y productividad para volver a recuperar el terreno que hemos perdido en el negocio de pickups. Hay competidores formidables con muy buenos productos y mucha capacidad, pero nosotros tenemos un plan sólido que creemos que nos va a llevar adelante. Por supuesto, Ranger Raptor va a ayudar, si bien es un producto de nicho, nos va a abrir espacio en un sector del mercado inexplorado que va a permitir acercar clientes al negocio de pickups que miraban otros productos y miraban otras alternativas, y por supuesto nos va a hacer crecer en estatura y en imagen de marca. Hay competidores que se bajaron, como el caso de Mercedes-Benz. ¿Lo ves como un alivio o es una lástima no tener otro competidor en el mercado? No, la verdad que me da lástima no el hecho de no tener otro competidor en el mercado, sino que me da lástima que no hayan podido llevar adelante su proyecto industrial, muy importante para la planta en la cual se hicieron las inversiones, y por supuesto para sus socios en esa inversión productiva. Por supuesto, desde el punto de vista comercial, es un alivio tener un competidor menos en el mercado, pero nosotros somos motivados por la competencia, con lo cual no le tenemos miedo a ella y nos ajustamos en poder compensar los esfuerzos competitivos para continuar creciendo. Bueno, tenés mucha experiencia en conducción de Ford a nivel mundial, Sudáfrica, venís de México, de manejar la filial del Óvalo en ese país. Y ahora te toca un momento muy especial a nivel Sudamérica porque tenés varios frentes. Uno de esos es el tema industrial. ¿Cómo te estás preparando para tener una unión con Volkswagen en el terreno industrial? Bueno, este es un tema en el cual todavía tenemos que avanzar. Nosotros todavía no hemos definido en qué plantas en el mundo se va a fabricar la versión Volkswagen de la camioneta de la próxima generación de Ranger. En consecuencia, cuando eso esté definido, vamos a avanzar en la implementación de industrial en aquellas plantas que vayan a ser productoras de este derivado. Pero mientras tanto seguimos trabajando en nuestros planes de eficiencia junto con Smata para asegurarnos de tener un producto competitivo y con el mejor nivel de calidad. Este año fue el año de las pickups y vos lo dijiste, se viene el año de las SUV y los crossover para el año que viene. Obviamente ya anunciaron en Brasil el comienzo de la comercialización del territorio en nuestro país. ¿Cómo lo ves también en el terreno industrial tener un producto de esos en Pacheco? Es un tema que eventualmente podría ocurrir y que estamos trabajando en definir. No tenemos nada decidido al respecto. Hoy el producto de Pacheco es Ranger y lo va a ser por el futuro inmediato. Tus acciones hablan por sí mismas. Desafía lo conocido y encontrá al héroe que tenés en tu interior con la apasionante gama de motocicletas Hero. Desafía lo conocido. Subite una Hero. Elegimos ser Dunlop porque es el neumático que te hace sentir seguro, porque su filosofía es la innovación permanente, porque la eligieron las principales automotrices. Ahora elegimos vos. Dunlop, el neumático elegido. Nuevos Dunlop SP Sport Max 050+. Tecnología japonesa. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Peugeot 208. Afuera hay noche. El primer daily center del país, ofrecemos venta de unidades y reparaciones integrales de toda la línea daily. La característica principal del daily center es las reparaciones rápidas. Lo esperás
y después puedes seguir con tu trabajo normalmente. Eximia Peñifarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Peñifarina. Es FATE. Nuevo Nissan Leaf. Simply amazing. Con vendetuauto.com.ar podés vender tu auto en menos de 48 horas. No esperes más. El futuro ya llegó. Vendetuauto.com.ar. Rápido, seguro y confiable. This is Dakar, y en el Dakar, el filtro es Vega. Presentamos la nueva Mitsubishi L200. Porque ser fuerte no era suficiente, la hicimos más robusta. Y con la mejor tecnología, acércate y descubrila. Con la nueva Mitsubishi L200, sos diferente. Y en AutoExecuti nos vamos al mundo de las petroleras, porque durante la reciente exposición Oil and Gas estuvimos en el stand de Action. Allí dialogamos con su gerente de comunicaciones, Federico Etienot, que nos cuenta qué es lo que está haciendo esta petrolera hoy en la Argentina. Estamos presentes mostrando la marca, 7 años cumple Action Energy, es una marca de Pan American Energy, cumple 7 años presentes en el mercado y estamos en un momento también de crecimiento, ¿no?, para la compañía, sumando estaciones de servicios, sumando productos y estamos acá mostrando la marca y mostrando los productos que tenemos ahora en el mercado en la Argentina. Bueno, están trabajando muy fuerte con las estaciones, ¿no? Sí, estamos sumando bocas de expendio, estamos haciendo una inversión muy grande en la refinería que nos va a permitir incrementar la capacidad de producción de combustibles y en eso tenemos que salir a buscar y sumar bocas de expendio. Hemos sumado 170 estaciones de servicio en los últimos 5 o 6 años, al neto, ¿no? Por supuesto, estoy hablando de contratos de puntos nuevos de venta. Y estamos haciendo cosas realmente interesantes, estamos desde fines del año pasado produciendo en la Argentina el 95% del lubricante Castrol que se vende en la Argentina lo producimos nosotros en nuestra refinería en Campana. Y bueno, estamos siempre pensando cosas nuevas para hacer, ofreciendo, somos la primera compañía en ofrecer carga eléctrica para los vehículos eléctricos, que todavía son muy pocos acá en la Argentina, pero es algo que se va a venir muy fuerte en algún momento y nos estamos preparando para eso. Estamos con múltiples lanzamientos y productos y servicios nuevos, reconvirtiendo nuestras estaciones de servicio en centros de servicio. Y venimos a mostrar eso, a contarlo y a mostrarnos y a que la gente que es del sector venga, nos vea aquí, nos pueda consultar lo que quiera, a eso estamos. Bueno, el combustible estrella de esta estación, ¿cuánto lo estábamos sabiendo en acción? Quantium los combustibles premium, Quantium Nafta y Quantium Diesel, que se ofrece en las estaciones de servicio. Es un combustible revolucionario, es claramente el mejor combustible que hay en la Argentina y también lo estamos mostrando acá y lo estamos comunicando. ¡Llegamos! Nuevo SUV Citroën C4 Cactus, la nueva generación SUV. Citroën. Superpréstamo prendario UBAS del Santander Río. Un préstamo más eficaz que cualquier plan. santanderrío.com.ar. Ranger, tecnología para hacer tu vida más simple. Con
conoce más en audidrivingcenter.com.ar. Experiencia. Mercedes-Benz. Continuamos en Auto Executive, el mercado automotor sigue generando novedades, en este caso en el segmento de autos premium. La marca DS Automóviles presentó al nuevo DS3 Crossback. Esto es lo que nos cuenta Gonzalo Casina, gerente de la marca DS, acerca de este lanzamiento. Lo DS empezó el año pasado, 2018, con el DS7 Crossback, un SUV urbano que desde el momento que el mundo lo conoció, el mundo se deslumbró. Y el próximo paso era, en 2019, vamos a presentar el DS3 Crossback. Bueno, y esto se enmarca dentro de los tres pilares de la marca, productos excepcionales. Sin dudas que el DS3 Crossback que estamos presentando ahora para competir en el segmento de mayor volumen en el mercado premium, que es el segmento de los SUV urbanos, es una incursión que va a ser un éxito para la marca, que va a continuar lo que empezó su hermano mayor, el DS7 Crossback, ahora lo va a continuar su hermano menor, que es el DS3 Crossback. Pero en DS no hablamos nada más que producto, hablamos del otro pilar de la marca, que es la red de los concesionarios DS Store, donde cada uno de los clientes, de los prospectos, del DS3 Crossback van a tener la posibilidad de conocer el auto en detalle, asesorados por expertos, van a poder respirar ese ambiente premium que la marca tiene claramente en su genética, pero también esta vez duplicamos la apuesta y damos la posibilidad del test drive de 48 horas, es decir, extendemos un día más para que los interesados que son del target del DS3 Crossback tengan la posibilidad de interactuar con el auto, no solo de medir la performance, no solo de conocer el equipamiento propio del auto, sino de conocer lo que rodea el auto, lo que es su vida y cómo interactúa con el auto, en su lugar de trabajo, en donde vive, con su familia, con sus amigos. Esa es realmente la experiencia diferencial que DS ofrece. Y el tercer pilar, ese que nos diferencia claramente en el mercado premium, pero que también nos diferencia en el mercado total, es el programa Only You, que está orientado a cada uno de los clientes de la marca, a cada uno de los miembros del Club Privilege,
con los cuales nosotros compartimos una experiencia distinta. Así que la convicción que nosotros tenemos en DS Argentina es la que recibimos de DS Francia y es la que DS tiene alrededor del mundo. Caja, te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La Caja, así de simple. Etapa en tu vida. Chery abre caminos. Plan Chevrolet presenta Llamada Nacional. Este mes aprovecha la gran oportunidad de tener tu primer cero kilómetro en la sexta cuota. Tu Chevrolet Onix Joy o Prisma Joy con entrega asegurada. Tu primer cero kilómetro está más cerca que nunca. Suscríbete hoy mismo en planchevrolet.com.ar y no te pierdas esta Llamada Nacional. Nuestros ingenieros desarrollan tecnología para darte el mejor desempeño. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Bridgestone. Con Agrale, va más lejos. TS7 Crossback. De la audacia nace la excelencia. Y entramos en el último bloque de AutoExecutives de hoy. Vamos a conocer mucho más acerca del nuevo DS3 Crossback lanzado en la Argentina. Federico Frascalori, gerente de producto de la marca francesa, nos cuenta todo acerca de la introducción de este producto. Escuchamos esta entrevista y con ella nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chau y gracias. Estamos muy contentos de presentar hoy un nuevo hito, un nuevo paso en la historia de la marca DS en Argentina, el nuevo DS3 Crossback. Acompañando la estrategia global de la marca de lanzar un nuevo producto por año, lanzamos en el 2018 el DS7 Crossback, con una gran aceptación en el mercado premium argentino y hoy convertido en verdadero referente en el segmento en el que compite. Hoy en 2019 estamos lanzando el DS3 Crossback, un vehículo con un diseño verdaderamente disruptivo, fiel a los valores y la genética de la marca, un diseño que va a ser musculoso, potente, escultural,
y todos los clientes que se suban a un DS3 Crossback van a encontrar un vehículo de altas prestaciones y un vehículo con equipamientos tecnológicos verdaderamente innovadores. Podemos destacar el DS Matrix LED Vision, una tecnología que está estrenando el grupo PSA en el DS3 Crossback, y no solo le da una estética muy particular y muy especial al vehículo, sino que va a tener un impacto en las ayudas a la conducción y en la seguridad, ya que el Matrix ayuda al antiencandilamiento del conductor y de los conductores que se cruzan en el camino, por lo cual, aparte de una estética, va a tener una funcionalidad de ayuda a la conducción. También podemos encontrar un acceso sin interrupciones al vehículo, donde el conductor va a poder acceder al mismo a través de un sensor de proximidad, donde el vehículo lo va a recibir abriendo automáticamente las manijas de puerta, que se encuentran empotradas y invisibles en el vehículo, y va a acceder a un puesto de conducción totalmente digital a través de una pantalla de 7 pulgadas de instrumentos y una pantalla principal de 10,3 pulgadas. Si seguimos recorriendo el interior del DS3 Crossback, vamos a encontrar las inspiraciones de ese. ¿Qué son las inspiraciones de ese? Es la atmósfera que va a vivir cada uno de nuestros clientes al subirse a un vehículo de la marca. Cada una de las inspiraciones es la personalización que va a tener cada vehículo, el nivel de detalle y el nivel de equipamiento. Y cada una de ellas está directamente relacionada con un ícono de la ciudad de París. En términos de seguridad, estará altamente equipado, tanto en seguridad pasiva como en seguridad activa, ya que contará de serie con el Active Safety Brake, un freno automático de emergencia que está disponible solo en el DS3 Crossback en el segmento. A su vez, también contará con un equipamiento tecnológico innovador, el DS Drive Assist. Un equipamiento que convierte al DS3 Crossback en un vehículo semiautónomo, un vehículo de autonomía nivel 2. Y a su vez, vale destacar que el DS3 Crossback ha obtenido la máxima certificación de seguridad en Europa. Si hablamos de motorización, va a estar equipado con el multipremiado motor PureTech, un motor que ha ganado por cuarto año consecutivo en 2018 el máximo galardón en su categoría. En este caso, asociado a una caja automática de 8 velocidades y con 155 caballos de fuerza. Dicho esto y con todo este nivel de equipamiento, no tenemos dudas de que el DS3 Crossback se convertirá en verdadero referente en términos de innovación, diseño y nivel de equipamiento en su segmento. Invitamos a todo el público, a todos nuestros clientes, a conocer el nuevo DS3 Crossback en nuestra red exclusiva de DS Store.